Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Drome de 1987 de la compañía ByteBusters en lo que viene a ser el número 282 de la serie de juegos para MSX. Lo que tenemos aquí delante de nuestras narices es ni más ni menos que un clon, podríamos decir así, de una recreativa llamada Tron, curiosamente, ¿no? Está prácticamente en las mismas fases que tiene el arcade, pero si no recuerdo mal, el arcade tenía 3 pantallas y aquí pues tenemos 4 pantallas para dar lo que será la vuelta, o el loop, como lo queramos decir. Estamos en una pantalla inicial y ahí escogeremos una de las 4 opciones, supuestamente a carta tapada, digamos, ahora sin saber qué representa cada una de las opciones, y una de ellas es esto que sería la típica batalla de tanques. Yo soy el tanque azul, simplemente matar al rojo. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar la parte superior y vemos esto que evidentemente es Tron en plan ciclomotor. Tenemos los cursores y la barra espaciadora. En este caso la barra espaciadora sirve para acelerar nuestro... iba a decir nuestra moto, nuestro ciclomotor. Bueno, esta es la fase que difiere respecto al arcade, que yo sepa esta no está. Esta no está, lo jugué un poquito, pero tampoco lo conseguí en profundidad, digamos. Pero que yo recuerdo, no está. Y aquí tenemos que, digamos, que eliminar todos los electrones, positrones o lo que sea esto que podamos. Más o menos se puede acabar cogiendo una posición como es esta, ya veis, en el que prácticamente vamos destrozando todo. Cada positrón o electrón que se escapa pues nos quita un poquito de energía. Y vamos a la cuarta y última fase, en este caso última porque ha tocado esta última. Luego varía, pero creo que por ejemplo en lo que es en la primera vuelta siempre es el orden el mismo, luego cambia en la segunda y así. Aquí lo que tenemos que hacer es abrir un boquete bien grande, para que vamos nosotros en la pared del fondo, esa que está ahí como dando vueltecillas ahí de distintos tonos de azul, entre el azul, morado, lila y esto, pues ahí disparando, que por cierto tenemos autofire, mientras esas torretas, 3 concretamente, van disparando. La diferencia está en que la torreta superior, la que está, digamos, desplazándose de derecha a izquierda justo después del panel que tenemos que eliminar, ataca siempre que nos ponemos en su vertical. Las otras dos, que vemos que se mueven arriba y abajo, a derecha e izquierda de nuestra posición, solo disparan cuando se encuentran en el plano. O sea, cuando están mirando una contra la otra, disparan un rayo una contra la otra, pudiendo evidentemente pues matarnos si nos alcanza. Como digo, aquí tenemos autofire. Y aquí sí que truquito que os puedo dar, bueno, truquito o recomendación, es la que estáis viendo, que consiste en estar bien arriba de posición en la pantalla, en lo que viene a ser la pantalla. Porque de esta forma las torretas que están en los laterales pues no nos afectarán en ningún momento, ya que nunca llegan hasta la parte totalmente superior, o al menos nunca coinciden en la parte más arriba de la pantalla, con lo cual ahí estamos bastante seguros. Luego sería cuestión de cruzarse y nuevamente, sobre todo en esta primera pantalla, pues no había demasiado problema. Luego está esta zona que es segura, que podemos aquí disparar, pero claro, tenemos que, como digo, intentar hacer un hueco bastante grande, así que tenemos que movernos igualmente para entrar por el hueco una vez que lo hayamos abierto, como ha pasado hace un momento. Desactivamos el sistema de defensa de Drome y ya hemos dado una vuelta. Empezaremos la segunda y aquí a repetir hasta la saciedad, hasta que nos aburramos o se nos vaya la luz o directamente nos dé una embolia. Así que nada, volvemos a lo que era la pantalla inicial, que poco se explica de ella, pero bueno, poco tiene. Antes nos da un bonus y, como os decía, en esa pantalla pues vais a ver que estamos en una posición central, digamos, a tener un punto de mira, y podremos irnos a una de las 4 esquinas, bueno, esquinas no, arriba, abajo, izquierda, derecha, vamos, ¿veis? Ahora, por ejemplo, voy a la izquierda y en la primera fase eran los tanques, aquí la izquierda es esta. Ahora, si os fijáis, los láseres son bastante más rápidos que en la vuelta primera. En esta segunda, como veis, es más rápido. Y eso va a determinar que aquí voy a perder mi primera vida, precisamente por eso, porque va a haber momentos que no va a ser suficiente la velocidad de mi personaje para cruzarse. Aquí lo que hay que hacer es intentar estar un poquitín más abajo que antes. Un poquitín para que nos dé tiempo a que nuestro personaje se muera. Aquí igual los positrones, electrones o lo que sea, pues van también más rápido. Cuesta más encontrar la posición y ya veis que nos están directamente masacrando. Creo que la dificultad aumenta bastante. Y como os decía, pues es un clon realmente con un pequeño añadido de la recreativa Tron. Evidentemente la recreativa Tron, pues... mira, qué efecto de rotura de pantalla. La recreativa Tron, pues sobre todo se basaba en lo que era el juego el juego de las motos. Aquí en vez de una moto, pues tenemos dos. Pero bueno, ahí ya hemos ganado astutamente la partida, o no, porque me voy a liar yo solo, porque ellos tienen la facilidad de pegar unos buenos giros, cosa que a mí no me pasa, pero bueno, al final he ganado igualmente. Ahí está, toma, pues nos pasamos una. Y también pues son dos los tanques que nos van a asediar. Aquí se mueve pues hacia, si pulsamos cursor arriba avanzamos, cursor atrás retrocedemos, izquierda y derecha giramos nuestro tanque. Sí, como si fuera un Fray Guillermo de Baskerville. Exactamente lo mismo, para el que haya jugado a la abadía y conozca el control, pues eso mismo. La abadía o tantos otros juegos. Este también lo paso, pero claro, aquí lo difícil en esta segunda vuelta, ya digo que sobre todo es esta pantalla de aquí. La de estilo Tron, la de las motos o ciclomotores, pues también tiene su aquel. Esta ya digo que es la que más aumenta la dificultad. Y lo que os decía, un clon de la recreativa. Y además no es el único, que los holandeses de ByteBusters, Methodic Solutions, Eaglesoft, Akosoft y todo esto, y toda la variedad de nombres que tenían, pues no fue la única conversión, digamos, de Steve Perlo que hicieron en su momento. O sea, no era exclusivo de... ni mucho menos del software español, esto de hacer conversiones de recreativa así sin poner la pasta, sino que directamente, como diría, inspirarse en la recreativa original para hacer una copia descarada. Pues sí, era una práctica bastante habitual en la época. Ya digo que por lo menos en lo que se refiere al software español, pues llegaron juegos estilo Math Miss Game o Roller, que sí, cogen la recreativa original, pero añaden variedades. Esta digo que lo que más añade es a la fase de los meteoritos. Pero bueno, en principio podríamos pensar que, claro, es una recreativa bastante antigua, no sé de qué año es, pero no tengo aquí, pero bueno... Antes del 80 no, porque la película no, creo que es del 81, el 80-81, ahora no recuerdo el año. Pero vamos, la recreativa salió poco después, a lo mejor la recreativa es del 82, una cosa así, 81, 82, por ahí debe andar la cosa. Entonces, claro, alguno puede pensar, pues, lo típico, que poco, un juego tan simple, pues es difícil meter mecánicas nuevas. Pues mira tú, ya digo, el Math Miss Game sí que metió un montón de novedades, y el Max Biscayne 2 pues aún metió más novedades, pero bueno, Max Biscayne 2 ya sabemos que ya tiene más, ya no es tan unánime la gente. Bueno, unánime no es, nunca es con ningún juego, la verdad. Yo creo que es imposible la unanimidad en lo que se refiere a un juego o en una película o lo que fuera. Normal, para gustos, colores, como dice el otro. Ya digo, bueno, ya digo que mi objetivo era dar simplemente una vuelta. La segunda, pues, como digo, sobre todo esta fase, la de las motos y quizá hasta la de los electrones, positrones o lo que fuera aquello. Sobre todo esta y la de los electrones, la cosa se dificulta bastante. Hace falta... Están dentro de lo que cabe, pues aún se va llevando, pero bueno, ya veis que... hay que tener mucho cuidado a la distancia en la que estamos. Y al final es casi inevitable ponerse más cerca para, digamos, que aumentar la cadencia de disparo. Y aquí al final me cojo con el carrito de la off. Es que se me estaba acabando también la energía, que va por tiempo. Va por tiempo, la energía va disminuyendo y también acabas perdiendo la vida. Y hay que disparar un montón. Y claro, al moverse también más rápido las torretas, si es el disparo más rápido, tenemos que estar moviéndonos más habitualmente, más continuamente, con lo cual pasamos más tiempo que en la vuelta anterior moviéndonos que no disparando. De ahí otra de las razones por las cuales también aumenta la dificultad. Entonces no quiero pensar yo si en la tercera vuelta vuelve a aumentar la dificultad, pues ya el movimiento, ya esto ya tiene que ser el puñetero infierno. Y ya digo que ya es bastante complicadete en esta segunda. Bueno, Aquí un poco de paciencia para poder poner el nombre mientras bailamos. Yo siempre, una cosa que quiero comentar, en las tablas de récords, en juegos de ordenador, nunca entendí que no pudieras hacerlo tecleando directamente. O sea, está muy bien, ya sé que la intención es simular la recreativa y tal, pero teniendo el teclado, ¿por qué no me dejas escribirlo directamente y no tener que andar arriba y abajo o derecha e izquierda seleccionando la puñetera letra? Y bueno, nada más, esto es la demostración, esta es la demo del juego, no soy yo jugando, así que yo sin más me despido aquí, espero que os haya resultado al menos entretenido, un saludo, hasta otra.